Muy buenos días a todos. Estamos en este momento con los chicos del Umbime, estamos con Tadeo y con Brisa, que nos van a hablar sobre lo que está aconteciendo en la Umbime y que están todos los chicos, la mayoría, aquí en lo que tiene que ver en la plaza del Sexicentenario. Así que le decimos muy buenos días, chicos. Bueno, cuenten un poquitito de la situación que están viviendo. Tadeo, buenos días. Buenos días. Nosotros estamos acá, todos los estudiantes, también un montón de gente que se ha añadido a esta marcha que vamos a hacer. Y que se viene sumando. Exacto, todo el rato cada vez llega más y más gente y estamos un poquito siendo cada vez más. Vamos a estar acá hasta aproximadamente las 12, en donde vamos a empezar a salir en dirección, no sé bien, no me acuerdo bien que habíamos llegado a conclusión, al rectorado directo. Bien, vamos a ir directo al rectorado para reclamar por el hecho de que no tenemos un campus propio donde estudiar. Esa es lo principal. Hay bastantes más cosas para reclamar, pero lo principal es eso. No tenemos un campus propio donde estudiar. Ahora mismo consiguieron hace poquito más aulas en otros lugares, en otras escuelas. Recién ayer fue que publicaron fotos y videos. Recién ayer están consiguiendo las aulas y mostrándonos. Todavía no tenemos horarios en la gran mayoría de carreras. Estamos, la verdad, muy perdidos sobre qué hacer. Hay gente que trabaja y no sabe cuándo va a estar estudiando, cómo acomodar los horarios. No tenemos nada de información y la poca información que nos dan son conseguimos un par de aulas. Que, por cierto, no alcanzan. No son suficientes las aulas. Hace poquito estábamos cursando en Suipacha 1777 con unas aulas que estaban prestándonos. Y ahora nos dijeron que ya no están disponibles en la tarde. Y tenemos solo aulas en la mañana, entonces claramente no nos dan los números para poder cursar. Ese es el reclamo principal que vamos a venir a hacer y por el cual vamos a marchar y estamos juntándonos. Hay bastantes más cosas que reclamar igual. Bueno, Brisa, buenos días, gracias por recibirnos. Bueno, hola, buen día. ¿Esto viene desde cuándo? Y esto viene desde hace mucho, en realidad. Nosotros tenemos un campus prometido aproximadamente desde el 2018. En las redes de la UMIME salía que el campus tenía que estar listo más o menos para diciembre de 2018 y eso no sucedió, la pandemia ya pasó y es un tema ya que nos excede a todos porque la universidad cada vez crece más, somos cada vez más alumnos y obviamente estamos todos colapsados, no tenemos dónde cursar, nuestro campus sigue inexistente porque supuestamente la obra está hasta un 50%, pero hace como 5 años que está hace un 50%. Y la verdad es que nos vienen prometiendo muchas cosas que no están pasando. Más allá del campus, nos prometieron un comedor universitario y hay un montón de cosas que faltan también. Ninguna carrera está cursando en las mejores condiciones, ni siquiera condiciones dignas. Y el problema principal que estamos teniendo ahora son la Escuela de Gestión de Empresas y Economía e Ingeniería y Ciencias Ambientales. Esas dos escuelas están conformadas por unas 10 carreras más o menos, aproximadamente, sí. por decir un número, somos muchas carreras. Y la verdad que con un par de aulas distribuidas en un montón de lados no nos sirve. Hace muchísimo que estamos cursando en diferentes sedes, eso quiere decir que nos tenemos que mover como alumnos por toda la ciudad para poder cursar y eso llega un momento que ya es inviable. Y aparte, los lugares en donde hemos estado tampoco estuvieron en las mejores condiciones. Así que por eso viene el reclamo, porque ya estamos cansados de esta situación. Nos vienen prometiendo muchas cosas hace mucho tiempo y la verdad que no está sucediendo. Más allá de la política y todo eso, no somos alumnos que vienen desde un partido político, somos alumnos exigiendo nuestros derechos, que eso es algo que medio que no se entendía. Había muchas cuestiones políticas en medio que no es lo que nosotros venimos a reclamar. Venimos a reclamar lo que nos corresponde y lo que nos prometieron desde el principio. Brisa, ¿hay profesores que están también acompañándolos? Tuvimos apoyo de docentes más que todo por las redes. La verdad es que, bueno, por ahora no me he cruzado con muchos acá, no quiero comprometer a nadie, pero bueno, sí hemos recibido, digamos, bastante apoyo, pero más que todo por redes. Acá, en este momento en la marcha, no estamos viendo muchos docentes. ¿Cuál es tu carrera, Brisa? Diseño de comunicación. Perfecto. Bueno, Tadeo, ¿qué es lo que se viene? Lo que se viene ahora son pedidos nuestros por lo que deberíamos tener ya. Vamos a no pedir por algo que, bueno, queremos esto porque sí. Es algo que nos prometieron, como dijo acá Brisa. Es algo que deberíamos tener ya. Deberíamos tener un lugar donde cursar que sea propio. Deberíamos tener lo que nos prometieron, que era un comedor. Deberíamos tener un montón de cosas. Y lo que se viene van a ser, por ahora, una marcha. Y si hay que hacer más, vamos a hacer más. ¿Han tenido, por ejemplo, algún acercamiento del Umbime que les ha dicho algo con respecto a esto?
directamente estoy bastante seguro de que no. Lo único son comentarios indirectos de gente relacionada, no tan directo, que dicen como, ah, la marcha es innecesaria porque tenemos aulas. Que son lo que dije antes, son un par de aulas que no alcanzan. Pero bueno, ni, nada de acercamiento directo, nada de que nos puedan decir esto va a pasar, esto se va a resolver. Solo promesas, y las promesas, como ya nos vienen prometiendo hace años, las promesas no sirven de nada. Perfecto, muchísimas gracias, chicos. Y toda la suerte, y bueno, estamos nosotros acá para apoyarlos y llevar a cabo todo lo que suceda. Seguramente vamos a ir a la UNBIME, intentaremos hablar con alguna persona para que nos explique cuál es la situación de parte de ellos. Bien. Así que muchas gracias, chicos. Gracias a ustedes. Bueno, Tadeo y Brisa, directamente desde la UNBIME. Muy, muy amable.